Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Hoy vamos a seguir platicando un poco sobre la integral del Riemann-Stieltjes y algunas características numéricas en nuestros espacios de probabilidad respecto a nuestras variables aleatorias. Entonces vamos a hablar un poco de eso hoy y a ver qué tan lejos llegamos. Pues vámonos de una vez al pizarrón y continuamos trabajando. Bien, entonces nos quedamos en esto, ¿no? Podemos definir, extender nuestra definición de la integral de Riemann-Stieltjes cuando queremos integrar para todos los reales, ¿no? Y pues podemos dar algunas propiedades. Aquí no nos vamos a detener en probar estas propiedades. Digo, las técnicas que se usan para probar esto realmente no las vamos a seguir utilizando en adelante, pero sí es importante que nos convenzamos de ciertas propiedades. Realmente se parece mucho a las de Riemann, pero bueno, entonces digamos la integral de una combinación lineal. O sea, esta integral también es lineal, ¿no? Entonces, la integral de una combinación lineal es la combinación de las integrales, ¿no? Este es igual a alfa por la integral de h1 respecto de f más la integral de h2 respecto de f. También podemos usar como f una combinación lineal, ¿no? Entonces, si hacemos la integral de h respecto a alfa f1 más f2, esto también es lineal respecto de esto, ¿no? Entonces, esta es la integral de AB de h respecto de f1 por alfa y más la integral de h respecto de f2. ¿Qué más? Ajá, una cosa que se parece al teorema fundamental del cálculo o a estos teoremas de puntos medios o de puntos intermedios, de valores intermedios, es que la integral de h respecto de f la podemos escribir como h de b, f de b, menos h de a, f de a, menos la integral de f por h' respecto de x, ¿no? La integral de Riemann. Si f es diferenciable, entonces podemos, tenemos la siguiente propiedad. La integral de a a b de h de f es igual a la integral de a b, la integral de Riemann de h f prima respecto de x, ¿no? Si h es continua, y
y f constante salvo en un conjunto numerable. Y la función tiene saltos positivos de tamaño p de x y. Entonces la integral de h respecto de f es la suma de h en las x's por px, desde que y vale 1, 0, perdón, hasta infinito. Si f de x es la idéntica, entonces las dos integrales coinciden, ¿no? H de f es la integral de ab de h de x. Entonces, fíjense que podríamos usar distribuciones como las funciones f's, y entonces pues lo que tendríamos es que la f la podemos descomponer como alfa f de, según lo que vimos antes, más 1 menos alfa f continua, ¿no? Y entonces la integral de Riemann-Stieltjes de h, aquí si f es distribución, entonces la integral de Riemann-Stieltjes de h respecto a la distribución f es alfa por la integral respecto a una distribución discreta más 1 menos alfa por la integral de h respecto de la distribución de la parte continua, ¿no? En el mismo intervalo. Y lo mismo pues se puede hacer para dos dimensiones. La construcción es muy parecida. Se toman las diferencias y etcétera, ¿no? O sea, realmente a partir de aquí ya podríamos darnos una idea de todo lo demás que vamos a utilizar en términos de lo que ya vimos en algún curso de cálculo integral en números reales, ¿no? En el campo de los números reales. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver algunas características numéricas de nuestras variables aleatorias. Entonces la primera característica que vamos a ver es la esperanza. Entonces, ¿cómo definimos la esperanza? Vamos a tomar una variable aleatoria con distribución f con distribución f entonces vamos a definir la esperanza de nuestra variable aleatoria como la integral de menos infinito, la integral de Riemann-Stieltjes de nuestra variable o de la x, perdón, respecto de nuestra distribución allí en ese punto, ¿no? Cuando esta integral converge, vamos a decir que converge, entonces
X se dice de esperanza finita. Ok. Se parece mucho a la integral de Lebesgue, ¿no? Ahora, cuando X es discreta, sí, X es discreta, entonces la esperanza es la suma de los valores de la F chiquita, ¿no? De la densidad. Y si X es absolutamente continua, entonces, en vez de tomar la distribución, podemos hacer la integral desde menos infinito a infinito de X, F de X, respecto de X. ¿No? Ok. Vamos a dar un par de resultados otra vez sin probar todavía nada, con tal de avanzarle un poquito más, ¿no? Fíjense que si X es variable aleatoria y G de R en R es Borel medible, entonces pues G de X es variable aleatoria y la esperanza de la G en X es la integral de Riemann-Stieltjes de X de F de G, ¿no? Va a ser ¿qué distribución? Pues la de la G de X respecto de esa distribución, ¿no? Entonces ahora sí, teorema, primer resultadito. Tenemos una variable aleatoria con distribución F y G de R en R por el medible tal que la esperanza de la G de X es finita. Entonces, si la esperanza es finita, ahí podemos determinar la G de la esperanza como la integral de G respecto de la distribución de la variable aleatoria X. Otro resultado. Entonces, si tenemos dos variables aleatorias, son variables aleatorias con esperanza finita y C una constante, entonces, uno, la esperanza de la constante, pues es la constante. Dos, la esperanza de C por X es C por la esperanza de X, ¿no? La esperanza se porta bien, vamos. 3. Si X es mayor o igual que 0, entonces la esperanza es mayor o igual que 0. 4. Si X es menor que Y,
Entonces, la esperanza también se va a portar bien respecto al orden. Y abre sumas. Si tenemos una variable aleatoria con función de distribución f, entonces si x tiene distribución f sub x y f sub x puede descomponerse como alfa f de más 1 menos alfa fc en un intervalo AB. No, este es en donde le toque, ¿no? Vamos a tomar XD y XC tales que FD y FC son sus distribuciones correspondientes. Entonces, X tiene esperanza finita. Sí y solo si sí. X y D también son XD y XC también son de esperanza finita, ¿no? Okay. En tal caso, la esperanza de X la podemos escribir como la esperanza de XD más 1 menos alfa la esperanza de XC, ¿no? Ok, otra característica numérica importante es la varianza. Entonces la varianza o var de X es E de X menos E de X cuadrito. Que es un número no negativo y bueno, lo pensamos de esta forma cuando la esperanza esta es finita, ¿no? Pero eso ya no lo vamos a escribir, ¿no? Ahora, si X es discreta, con densidad F minúscula, entonces la varianza de X es la suma sobre la X, todas las X's de X menos una mu, ¿no? Esa mu no es más que la esperanza de X. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle mu en ese caso. Y en el caso continuo, lo mismo, con densidad de F y esperanza mu, la varianza de la X es la integral de menos infinito a infinito de la función x menos la esperanza cuadrito f de x de x. Y de notación vamos a usar varianza como sigma cuadrada y sigma, que es la varianza a la 1/2, es la desviación estándar.
Entonces vamos a ver algunas propiedades de esto. Lo mismo, digamos, pasamos sin ver, nada más es para convencernos. Entonces vamos a tomar x y y, variables aleatorias con esperanza finita y una constante real. Entonces la varianza de x es mayor o igual que 0 para cualquier variable aleatoria. La varianza de C es exactamente 0 para cualquier constante C. La varianza de CX es C cuadrada por la varianza de X. La varianza de X más C es la varianza de X. Y bueno, la varianza de x es la esperanza de x cuadrada menos la esperanza cuadrada de x. Y ahora sí, la varianza de x más y en general es distinta de la varianza de x más la varianza de y. Si siguen alguna relación de orden, no, tampoco es una propiedad general, nada más son distintas, ¿no? Entonces, la siguiente característica numérica son los momentos. En este caso, si tenemos otra vez una variable aleatoria con esperanza mu y tomamos un número n natural, entonces si existe la esperanza de x a la n, entonces vamos a llamarle a ese número el enésimo momento de x. Vamos a llamarle a e de x barra de x valor absoluto a la n es el enésimo momento absoluto de x. La esperanza de x menos mu a la n es el enésimo momento central. Enésimo momento central. Cuatro. También podemos preguntar el enésimo momento central absoluto. Lo mismo, bla, 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 absoluto. Y podemos hacer uno que se llama el momento factorial, que es x por x menos 1 por bla hasta x menos n más 1 es el máximo. No, perdón, no el máximo. El enésimo, otra vez, el enésimo momento factorial. Ok. Igual de notación, vamos a llamarle al enésimo momento mu prima sub n, al central
es simplemente mu n. Y lo que tenemos es que podemos determinar cuando la esperanza es finita, ¿no? Si la esperanza de X es finita, podemos con los momentos determinar toda la distribución, ¿no? Entonces podemos hacer la suma desde que n vale 0 hasta infinito, es una serie, ¿no? De las tn sobre n factorial por e, por el enésimo, ¿no? Este momento. Entonces tenemos una especie de función generadora acá. Entonces esta sucesión de momentos, esto va a converger, es absolutamente convergente para alguna t. A la sucesión de esta determina la distribución, ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar de dos más. Uno son los cuantiles. Entonces si tenemos P un número real, en el 0, 1, es un cuantil de orden P. No, perdón. No, P no es el cuantil, es el orden, ¿no? Vamos a decir que el cuantil de orden P de una variable aleatoria X es un número X sub P tal que la prueba de que X sea menor o igual que X sub P sea mayor o igual que la p minúscula, y la prueba de que x sea mayor o igual que nuestro x sub p sea mayor o igual que 1 menos la p minúscula. No, eso es un número que va a ir acumulando, ¿no? En la distribución. Y finalmente, la moda. Moda. Entonces, ¿quién va a ser la moda de una variable aleatoria? Es aquel punto, el punto en el que la densidad alcanza un máximo local. Esa es la moda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es describir. Ahora ya hicimos el zoológico de variables aleatorias. Ahora vamos a hacer el zoológico de distribuciones, ¿no? Entonces, vamos a ver varias discretas y varias continuas. No todas, ¿no? Varias que se les van a aparecer en un montón de lados. Y pues por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.